Good evening, everybody. How are you? Good Hi. evening. Hi, Raquelita. How are you? ¿Cómo están? So. ¿Y eso? La lluvia. I'm sick right now. I am very sorry. Do you have the flu? ¿Con gripe? Yes. Ay, lo siento, no va a poder disfrutar del clima entonces. Poquito, poquito. Pero ahí Bueno, estamos, ahí estamos. vaya, gracias que está conectado. ¿Cómo están los demás? Hola, Néstor, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Buenas noches. So, good Ahí evening. bien, gracias por un clima agradable. Vaya, ¿verdad que sí? Bueno, miren, gracias que todos están conectados, siempre puntuales. Vamos a comenzar, les voy a compartir la pantalla. ¿Estuvieron practicando el sonido del zancudo? Sí. Yes. Ah, vaya. Vaya, porque, a ver. Ya podemos ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Vaya, yes. de acuerdo. Entonces, veamos. A esta hora se pone como un poquito lento ahorita el internet. Solamente está cargando acá. A ver, miren, me estaban escribiendo algunos de ustedes que no están en el grupo de WhatsApp y los estaba agregando. ¿Hay alguien que esté conectado y que todavía no está en el grupo de WhatsApp? Yo No. no estoy. Vaya. No está. Bueno, Vaya, haz un favor aquí en el chat estamos de aquí. 25, aquí estamos 25. Creo 3, que 2, tiene 3, 1, encendido vale. el micrófono, alguien ahí. El que no está incluido en el grupo, aquí en el chat de Zoom, escríbame su número de teléfono. Lo voy a anotar y lo voy a agregar al grupo. Los demás pudieron ver, los que sí están, pudieron ver algún video de los que les mandé, la canción del abecedario o de los números. Yes, Ah, vaya. yes, Vaya. yes. Y practicamos la pronunciación. ¿Hay alguna duda con la pronunciación? Yo no la pude practicar, teacher, pero mañana lo voy a hacer. Ah, Yo vaya. solo tengo dudas con la pronunciación acerca de los miles, nada más. ¿Cuál Eso. es la duda con eso? Cuénteme. Es que el sonido real de eso. Ah, ahorita voy. Solamente voy a copiar el número de. Yo escucho como que unos dicen con Z thousand, otros thousand, algo así. Eso me confunde. Ah, vaya. Ah, pues gracias que me comentó. Ahorita le explico. Solamente estaba copiando el número del compañero para agregarlo al grupo. Vaya, veamos. Here you have the numbers. So remember that yesterday we were learning that the basic information you need to learn is this, from 0 to 10. And then understand or learn how to count 10 by 10. Es decir, ayer estábamos diciendo de que lo básico que nos va a servir para armar cualquier cantidad que usted tenga enfrente es aprendernos los números del 0, del 1 al 10. Luego, las decenas, las centenas, 100, 200, y lo mismo con los miles, porque así con esto usted va armando cualquier cantidad. Respecto de la pregunta que nos comenta el compañero de miles, es si es un poco de Z al inicio, con una Z como una ZT, thousand. Da usted. Correcto. A ver, otra vez, practiquemos. Thousand. Da usted. Thousand. Da usted. Da Correcto. En usted. medio de esa palabra, a usted le va a servir el sonido del mosquito, el z. Da usted. Thousand. Da usted. Da usted. Thousand. Da usted. Da usted. En medio de la palabra, cuando uno dice thousand, ahí no es con Z, es como con el sonido del zancudo. Doubt Thousand. them. Doubt them. Thousand. Thousand. Correcto, practiquemos, Doubt veamos. them.
1,000, one thousand, 3,000, 20,000, 20,000, excelente. ¿Ven? En la medida que uno va repitiéndolo, ahí la lengua se le va soltando. Entonces, pero así es como sería la pronunciación. Miren, antes que continuemos, una pregunta. ¿Les aparece que se está grabando la clase? Yes, teacher. Yes, yes. Vale. Yes. Thank you. Entonces, practiquemos. A ver, Saúl, dígame alguna cantidad en español, cualquiera, una cifra. 340. Vale, 340, gracias. Voluntario para esta cifra en inglés, 340. Humberto, gracias por voluntariarse. No, vaya. A ver, Denis levantó la mano. A ver, Denis. 340. Excelente, lo felicito. Una clave de lo que también pueden utilizar es para unir, por ejemplo, ya cuando son cantidades grandes, una centena, es decir, 300, la centena, y lo unimos con una decena, 40, 340, pueden unir las dos diciendo de la siguiente manera: 340, 250. Es decir, pueden hacerlo 340 o 340. Cuando les digo and, me refiero a esta palabra. Entonces, esa es otra forma de decirlo. Néstor, una cantidad en español, cualquiera, una cifra. Una más grande, una más larga. 4,320. Dios santo. Vaya, voluntario para 4,320. En inglés. Ánimo, aquí entre todos la vamos armando la cantidad. No se preocupe. A ver, vayamos quizás descomponiendo la cantidad por partes. ¿Cuál es la primer parte? El 1,000, ¿verdad? Por la... Ah, a ver, hay un voluntario. Hewi Van. A ver, adelante. Thank you. Es 40,320. Excelente. Solamente, no sé si fue mi sonido, pero el la primerita es 4,000. No sé si le escuché 40,000. Ah, ok. Thank you. Gracias a usted. Creo que esa es una, fíjense que de hecho le agradezco porque me permite aclarar lo siguiente. Puede generarse la confusión que usted tiene que leer, aquí podría ser 43, que es lo que creo que se mencionó, 43. Pero tenemos que fijarnos que el 1,000 solamente es esto, 4,000. Entonces, si decimos 43,000, ahí ya es otra cantidad, tendríamos que agregarle aquí otro cero. Entonces, pero es muy válido que se pueda generar la confusión que tengamos que leer aquí como 43. Entonces, es justamente como lo estaba planteando Geo. 4,320. A ver, otra cantidad. Arnoldo, dígame otra cantidad en español. Una grandecita. 5,830. Ok, gracias. Voluntario para 5,830. Siento como que estamos jugando lotería. A ver, 5,830. ¿Quién se anima? Néstor, thank you. 5,830. Excelente. Solamente acá es 800.
Porque si decimos 800, ahí ya es otra cantidad. Lo hizo súper bien. La sugerencia que les voy a dar a todos es que nos refiramos a estos. Miren los números básicos. 1, 2, 3, 4, 5. Si usted ve que aquí hay 5,000, vámonos al 5. 5,000. Aquí es 800. 8 está acá. 800. Y luego, acá, la centena, 30. Eso es lo que les puede servir, dependiendo si es 1,000, léanlo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,000, 2,000. Y lo mismo con las centenas, 100, 200. Eso es lo que, la clave que les podría decir para que vayan como decomponiendo la cantidad. ¿Quisieran hacer un último intento de otra cifra o ya estamos bien? Vaya, y hagamos otro. Ok, vaya, dígame otra cantidad en español, por favor. 10,234. Hoy sí viene grande esa cantidad, vaya, pero se puede hacer, usted no se preocupe. ¿Voluntarios para esta cantidad? ¿O lo armamos entre todos? Ustedes me dicen. Primero, veámoslo en español. Miren, 10,234. Arnoldo levantó la mano. Démosle, Arnoldo. Adelante. Ok, vamos a intentarlo. Thank you. 10,234. Excelente, mire, chócale. Excelente. Súper bien, felicito. ¿Hay alguna pregunta respecto de las cantidades, la pronunciación, las cifras? Hola. Dígame. En mi caso, el que siento que más me cuesta la pronunciación es el es ese, exactamente el 30, del 30 al 40. Ah, ok, en ese caso, practiquemos. A ver, la pronunciación del 30 es 30. Lo voy a hacer quizás un poquito más lento para ir como por partes. 30. Es como una Z al inicio. 30. Es quizás al inicio, en lugar de una O, es como una E. 30. Excelente. Como con E al inicio, ¿sí? 30. Fíjese que yo igual también tengo una pequeña deficiencia con el 30. Sí. Que pienso yo que tal vez porque no lo escribe y tal vez así lo podríamos a ver cómo se pronuncia. Sí, buena idea, gracias. Veamos. A ver, no sé si esto lo tapa. Aquí. Y esta sería como con así. No sé si eso pues responde un así, poquito a lo que sugería, pero es... Así se comprende mucho mejor también. Ah, ok. Va, me alegra. Gracias por la sugerencia. Entonces sería 30. 30. 30. Practiquemos un poquito aquí sería 30. Sí, practiquemos un poquito 30. Esta primera parte del inicio. Solamente hagamos el sonido del inicio. Como que si fuera una serpiente, quizás, con la lengua así. Si le da pena, apague el micrófono, no hay problema. Practiquemos esa parte. Entonces, unido, ya no lo prolonguemos tanto, sino que un poquito más corto, 30.
30. Correcto, correcto. 30. Ahora vamos con otros números siempre con 30. 30. 31. Otra vez, porque ese quizás puede ser el un poquito más que la lengua tiene que irse adecuando. 33. 34, 35, 37, 38, 39. Ahí no te tenemos con el 30. Y ya luego cambiamos a otra decena, que sería 40. Hasta acá, no sé si eso le ayuda 30, un poquito, Humberto, 30. Con lo del 30. O si aún persiste alguna duda o necesidad de... Voy a ver si encuentro... Yo creo que sí hay recursos adicionales para practicar la pronunciación solamente del 30. Tal vez eso también les puede apoyar y yo con gusto se los envío al grupo. Perfecto. Okay. Vaya, gracias a ustedes. Entonces, respecto de las cantidades, eso es lo que estábamos platicando ayer y eso nos va a servir para terminar la última actividad obligatoria de la sección 1, que es esta, miren. Vamos a escuchar la grabación y ustedes me van diciendo los números. Solamente me confirman si pueden escuchar la grabación. Ahorita la voy a poner. A ver. Cuando les aparezca así que no se les reproduce, solamente denle como refrescar a la página de internet y eso a veces funciona. Listen and complete. ¿Se escucha? Yes. Okay. Yes. Va, entonces, escuchemos los números de teléfono y luego me lo dicen y los ponemos en la plataforma. List. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937. Yes, that's it. Okay, let's see. What's the David Medina's phone number? Dennis, thank you. 212-555-1937. Thank you. Okay. Let's continue. También levantó la mano Denis y Arnoldo. Entonces, el siguiente nos ayuda con la otra. Veamos, continuemos escuchando. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Okay. What's Sarah Connor's phone number? Arnoldo, creo que es el que seguía con la manito levantada. Hola, sí. It's 347-555-75. Thank you. Everybody agree with this phone number? Or are we missing some numbers? Incomplete phone number. Complementemos con algún número. I have 347-555-75.
7, 7, 6. Seven, five, six. Incorrect. Okay, let's start from the beginning. Díganme de nuevo los números. 3, 4, 7, 5, 5, 5, 7, 6, 7, 6, 4, 5. Okay, everybody agree with this phone number? Yes. Okay. Yes. Thank you. Gracias que entre todos lo armamos. Continuemos. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. Okay, let's remember what we were discussing yesterday about the zero. The zero can be pronounced like that, zero or oh. Carlita era la que hacía esta pregunta ayer, recuerdo, que nos recordaba de que el cero se puede pronunciar como zero o como oh. Como oh se pronuncia así usualmente en medio de números de teléfono o en medio de cantidades. Entonces, ustedes escuchan oh o zero, es el mismo número. What's the Steven Carson's phone number? Raquelita, thank you. Is 201-555-3648. Creo que se unieron dos micrófonos. Es, me dijo, 201-555-3648. 648. Six, okay, thank you. Everybody agree with this phone number? Yes, it's correct. It's correct. Okay. It's correct. Thank you. Let's move on with Nicole's phone number. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Okay, so what's Nicole's phone number? Any volunteer? Morena, thank you. 646-555-3806. Thank you. I got 6455-3806. Yes. Okay. Thank you. No. No, it's 646. Ah, I'm sorry. Okay. 646-555-3806? It is correct. Okay, thank you. Is Jennifer Miller's the same phone number as Nicole's? ¿Era el número de teléfono de Jennifer el mismo que el de Nicole? ¿O es uno distinto? The same number. Ok, pues pongamos el mismo número. Y luego nos queda el número de Michael. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay. Great. A ver, what's Michael's phone number then? Hi. It's 718-555-9960. 60. Thank you.
I got 718-555-9960. Is this correct? Perfect. Thank you. A ver, let's submit the answers. Veamos. All the answers are correct. Gracias a todos los que me dictaron los números. Entonces, las respuestas quedarían de esta forma. Acá en la pantalla ustedes ven cuáles son los 6 números de teléfono. Con eso, ustedes ya terminaron la sección 1. Ya no están pendientes con nada en la sección 1. Ahora movámonos a la sección 2. Acordémonos que el sábado en la mañana van a revisar la plataforma de cada uno para ver los avances que tienen. Entonces, les sugiero que a más tardar el viernes ustedes puedan tener completadas la sección 1 y la sección 2. La sección 1 ya la terminamos con los ejercicios que revisamos. Ahora vamos a hacer las actividades obligatorias de la sección 2. Si usted puede, o si ya las hizo, sé que varios ya lo hicieron, ahora ya quedaríamos solventes, así usted se queda tranquilo jueves y viernes. Aprovecho el comercial. Acuérdense, mañana es asueto, mañana no hay clase. La clase del viernes, es decir, la clase para reponer la clase de mañana jueves, se va a extender un día más el curso. El curso terminaba el jueves 23 de noviembre. Se va a extender al lunes 27. Entonces, de esta semana terminamos clases hoy. Nos vemos la siguiente semana, el lunes, de lunes a jueves. Y así seguimos 3 semanas más, hasta el lunes 27. ¿Alguna duda con esa indicación? No sé si le entendí, pero la clase de mañana la vamos a recuperar el viernes 3, ¿verdad? El lunes 27, solamente se va a correr un día más el curso. Como las clases son de lunes a jueves, ajá. Entonces seguimos de lunes a jueves. La de mañana jueves se repone el lunes, se corre un lunes más. Sí, es que lo que pasa es que nos mandaron un mensaje a WhatsApp y decía que la clase de mañana la vamos a recuperar el viernes 3. Sí, fíjese que eso... La indicación inicial era que era el lunes 27. Ahora cuando vi ese mensaje lo confirmé con los compañeros y fue pues un error involuntario, pero la indicación sigue igual. La clase se extiende hasta el lunes 27. O sea, entonces, que ahora terminamos y nos conectamos hasta el lunes, ¿verdad? Excelente, así es. Ok, gracias. Gracias a ustedes. Arnoldo y Humberto levantaron la mano. ¿Era alguna pregunta o... era sobre el ejercicio? Hola, teacher. Hola. Perdón. Exactamente lo que el compañero preguntó iba a acotar, pero ya quedó claro. Gracias. Gracias a usted. Ok. Humberto, ¿usted? Yo sí, la mía es acerca de los ejercicios que vamos resolviendo aquí en la plataforma, o sea, en Zoom. Esos ya van de un solo completados. La nota final. Ah, sí, sí. Usted, cuando va terminando los ejercicios, se ha fijado que abajo les aparece, cuando usted los envía, se ha fijado que aquí le aparece como un porcentaje de las respuestas. Entonces, eso sí, le va sumando a usted para la nota final. Si ustedes se van aquí, miren, ustedes están en la pestañita que dice curso. No sé si pueden ver a dónde está el mouse ahorita. Aquí dice curso, que es donde hemos estado siempre. Pero aquí a la par ustedes pueden darle clic en donde dice progreso. Aquí no me aparece a mí, pero si ustedes le dan progreso, en la medida que van terminando las actividades, aquí está, ya se cargó. Ustedes van viendo, aquí la sección 1 ya está terminada, completita. Miren, está en 100. En la sección 2 es lo que vamos a estar haciendo ahora. Y aquí les va sumando la nota. Entonces, eso es lo que ustedes pueden ir viendo para ir confirmando de que todo lo tienen. Y aquí les va apareciendo el porcentaje. Miren, sección 1, la nota que se sacó. Entonces, ahí ustedes mismos pueden ir viendo el progreso. No sé si eso le responde la pregunta, Humberto.
Sí, pero lo que le quería preguntar, cuando hago, bueno, así como hice el ejercicio de la sección 1, que me vi equivocado en una respuesta, y las completé, y cuando las envié, me aparecieron en rojo una, ¿va? Esa nota todavía no va. Mientras no se respondan todas completas con la respuesta que es. El sistema le reconoce el último intento que usted ha hecho. Entonces, por eso también es el propósito de verificar las respuestas en estas sesiones, para que todos confirmemos las respuestas correctas y si hay algo que corregir, lo puedan hacer, porque el sistema le va a reconocer el último intento que usted hizo. Puede corregirlo, le da a enviar y ya le va a aparecer la respuesta, le va a validar la respuesta correcta. Ah, okay. Gracias. Bueno, con gusto. Entonces, aquí ya estamos en la sección 2. En la sección 2 hay cuatro actividades obligatorias. Veamos entonces un contenido que tenemos que repasar o que ampliar para poder irla completando. En este caso, es el uso de las palabras this and this. Me refiero a estas. This and this. Si ustedes se fijan, la pronunciación es bien parecida, solamente se diferencia en que la segunda es un poquito más larga. This, this. ¿Cuándo usted va a utilizar estas palabras? Practiquemos primero la pronunciación. La primera es this. This. Y la This. segunda, this. 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 Correcto. ¿Cuándo usted las va a utilizar? Es cuando usted quiere hacer referencia a una cosa o un conjunto de cosas. Por ejemplo, si usted quiere hacer referencia a una cosa que está cerca suya, usted utiliza esta, this. En cambio, si es dos o más cosas que están cerca de usted, usted utiliza la segunda. ¿Cómo las va a utilizar o para qué le van a servir? La primera opción de cuándo usted las va a utilizar es cuando usted quiere saber qué es algo. Por ejemplo, usted ve esto, este papel, por ejemplo, y usted pregunta, what is this? O usted ve un conjunto de cosas, un lapicero, un brillo labial, un papel, es más de un objeto. Y usted pregunta, what are these? Notemos el cambio. Cuando hablábamos solamente de un objeto, el verbo era is. ¿Por qué? Porque como un objeto es, ¿qué pronombre? Este, it. ¿Y cuál era la forma del verbo to be para it? Era is, ¿verdad? En cambio, cuando estamos hablando de más de un objeto, el pronombre es they, ya no es it. Entonces, ¿cuál es la conjugación del verbo to be para they? Es are. Por eso es que la forma de la pregunta es así. What is this? What are these? La clave está si es un objeto o es más de un objeto. Igual, eso le va a servir a usted cuando usted esté escuchando hablar a alguien que haga una pregunta con this y la pronunciación le suene igualita, this o this, la conjugación del verbo va a ser su clave para saber si es un objeto o es más de uno. Si usa is, es uno. Si usa are, son varios. Entonces, ¿cuál es la forma de responder a esa pregunta? Por ejemplo, Raquel le pregunta a algún compañero de trabajo, dígame el nombre de algún compañero o compañera, por favor. Maribel. Vaya, Maribel, gracias. Entonces usted llega mañana, no, mañana es asueto, usted llega el viernes y le dice a Maribel, Maribel, agarra algo del escritorio y le dice, Maribel, ¿qué es esto? Entonces usted le pregunta, Maribel, what's this? What is this? Entonces Maribel le puede responder a Raquel, it is my cell phone. It is a pencil.
seguimos la misma forma, pronombre, verbo to be y el complemento. Pero en cambio, llega Morena. Morena, ¿usted a quién le preguntaría algo? Por ejemplo, ¿alguien de su familia, algún compañero? Dígame un nombre. José. Bye. ¿Él es un familiar? Sí, mi hermano. Ah, vale. Entonces, viene Morena y le pregunta a su hermano, José, por ejemplo, están en la mesa del comedor y le pregunta, José, what are these? Usted ve un conjunto de cosas y quiere saber qué son. Y le dice, José, what are these? Y entonces el hermano le puede responder, they are, complemento. O la forma corta, they are, complemento. Entonces, aquí usted no se complique, la forma en cómo lo va a conjugar va a depender, uno, de la cantidad de cosas. Si es una, el pronombre usted sabe que es it y el verbo to be es is. Si es más de un objeto, usted sabe que el pronombre es they y el verbo to be es are. So, whenever you are referring to an object or to a group of objects that are near you and you're wondering information about what those objects are, you can use these questions. What is this? What are these? And the possible answers can be, it is something. They are something. Entonces, esa sería la primera forma en cómo usted puede usar estas palabras. Hagamos el ejercicio de la plataforma que se refiere a este mismo uso de las palabras. Veamos, acá tenemos seis oraciones o preguntas en las que podemos practicar. Primero, fijémonos en los objetos. El número uno son unas llaves, el dos un reproductor de CD, tres bolsones, cuatro un reloj, cinco un celular, seis lentes. Veamos la dos. What's this? ¿Cuál sería la respuesta? It's a CD player. It's a CD player. La traducción CD player, reproductor de CD. Backpack, bolsón. Radio, radio. Entonces me dijeron it's a CD player. ¿Todos de acuerdo? Yes. 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 Second one. Well, the third one. What, espacio, está preguntando. Y aquí vean la respuesta. They are backpacks. Ya en la respuesta me está diciendo que son varias. ¿Cuál sería la opción correcta de la pregunta? Are these. ¿Esta o la segunda? Porque las dos suenan are these. La segunda. Ok. Second option. Why? Because it's plural. Correcto. Thank you. The fourth one. Veamos la imagen. Un reloj, un watch. What's this? It's a watch, it's a CD player, it's a computer. It's a watch. It's a watch. Okay, it's a watch. A watch. Ahora, el 5. Aquí tenemos que complementar. What, espacio, la respuesta, it is a cell phone. La respuesta nos puede ayudar con la pregunta. Aquí está el pronombre, aquí está el verbo. What is? Correcto. What is? Falta algo. This. This. Is this. 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 Okay. Excelente. Siguiente. What are these? Aquí ya me está diciendo plural, más de un objeto. They are. Vámonos al 6. Lentes de sol. They are sunglasses.
backpacks, cell phones. Acá, aunque veamos solamente un par de lentes, pero se toma como un lente el derecho, un lente el izquierdo, por eso en plural. Esta, ¿les parece? They are sunglasses. Yes. Yes. Okay, yes. Veamos las respuestas. Let's submit the answers. All the answers are correct. Entonces, las respuestas serían, según ustedes me indicaron y están correctas, para la segunda, la primera opción. Para la tercera, la segunda opción. Cuarta, la primera opción. En la quinta, redactar is this en singular. Y en la sexta, la primera opción. Entonces, aquí, mira, ya terminó la primera actividad obligatoria de la sección 2. Ahora, esta era la primera opción de cómo hacer preguntas con this and this. Ahora, veamos la segunda opción de cómo hacer preguntas. En este caso, usted no le interesa preguntar qué es eso. A usted le interesa averiguar otra cosa. Le interesa preguntar de quién es el objeto que está cerca suyo. So, in this second option, or in this second scenario, you're wondering what person is the owner of that object. Entonces, en esta otra opción de hacer preguntas, usted va a utilizar esta fórmula. El verbo to be, es decir, is o are, la palabra this o these, dependiendo, ¿verdad? Si es singular, is this. Si es plural, are these. Según lo que acabamos de aprender, son las mismas reglas. Acá usted puede utilizar lo que aprendíamos ayer, los pronombres posesivos, que eran, acordémonos, my, your, his, her. ¿Nos acordamos de eso? Yes. Ok, excelente. Yes. Entonces, y luego el complemento y el símbolo de pregunta. ¿Por qué? Porque decíamos que without, sin un símbolo de pregunta no era pregunta. Entonces, veamos cómo serían estas preguntas. Yanira le quiere preguntar a un familiar suyo, por ejemplo, le quiere preguntar, ¿son estos tus zapatos? Ella los ve ahí en el suelo y le dice, ¿son estos tus zapatos? Es plural porque es más de un objeto. Entonces, el verbo va a ser are, no is, porque is es para uno. This, porque es la forma larguita para más de un objeto. Your, ¿por qué? Porque se lo está preguntando a alguien directamente. Pero podría ser his, her, dependiendo de a la persona que se esté refiriendo. Y acá el complemento. ¿Hay alguna duda sobre la forma en la que se crean estas oraciones? Sí, quizás yo no sé si puede explicar otra vez. Sí, claro, con gusto. Vaya. Veíamos que la primera opción para hacer preguntas con this and this era para averiguar qué es un objeto. Por ejemplo, yo veo esto y yo pregunto, esto es como un brillo labial. Entonces yo lo veo y le pregunto, what is this? Yo ahí quiero averiguar qué es eso. Pero en esta segunda opción de preguntas, yo ya sé que es un brillo labial. Entonces, brillo labial es lipstick. Entonces, yo ya no pregunto, what is this? Lo que yo pregunto es, is this your lipstick? Is this her lipstick? Yo pregunto si es o no es tuyo. Para hacer esa pregunta, la forma en la que la voy a estructurar es la siguiente. Primero, tengo que colocar el verbo to be, es decir, estas opciones, is, are. ¿Cuál va a ser la que yo voy a utilizar? Si es
Un objeto, usted ocupa is. Si es dos objetos o más, usted utiliza are. ¿Por qué? Porque si es un objeto, el pronombre es it. Si es dos objetos o más, el pronombre es they. Y aquí vemos que para it, el verbo to be es is. Y para they, el verbo to be es are. Entonces, por esa razón, acá yo utilizo, una vez más, verbo to be. En la primera opción es is. ¿Por qué? Porque solamente es un objeto, es una computadora. Is this your computer? En el segundo ejemplo de preguntas es are. ¿Por qué? Porque es más de un objeto. Son dos zapatos. Are these your shoes? Entonces, lo primerito que tengo es verbo to be, is o are. Luego, tengo la palabrita this o these, dependiendo si es un objeto o más de un objeto. Y acá, el pronombre posesivo. My, your, his, her. ¿Cuáles serán esos pronombres posesivos? Estos, los que están en rosadito. My, mío. Your, tuyo. His, de él. Her, de ella. Their, de ellos. Entonces, acá, bien puede decir your, his, her, my, their, cualquiera. Depende de la persona a la que usted se esté refiriendo. Y aquí el complemento. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Qué quisieran preguntar? Plantéenme un escenario. Usted está en su casa y le quiere preguntar a su hijo, ¿es esto tuyo? O usted está en un negocio y llega un cliente y se le cayó un celular y usted le quiere decir, ¿es esto de usted? Hagamos ese segundo escenario. Usted está en un negocio y llega un cliente a comprar y se le cae y usted ve tirado un celular y usted le quiere preguntar a esa persona, mire, ¿es esto suyo? ¿Cómo hacemos esa pregunta? Es un objeto. Entonces, ¿cuál conjugación del verbo ocupamos? Néstor, adelante. Is this your phone? Your phone. O en este caso, cell phone. Excelente. Esa es la forma correcta de hacer la oración. ¿Por qué? Porque como era un objeto, el verbo era is. De las opciones, this o this, era la corta porque solo era un objeto. Your, porque directamente yo le estaba preguntando al cliente. Y cell phone es el complemento. Hagamos otra oración de ejercicio. Plantéenme otro escenario, que sea como de su día a día. Humberto, no sé si era de la vez anterior que levantó la mano. De la vez anterior era, pero igual quiero practicar. Ah, ok, dígame. Pero como para pronunciar herramientas. Tools, así, tools. Tools. Ok. Usted le está preguntando a un compañero de trabajo, ¿son estas tus herramientas? ¿Cómo sería la pregunta? Acuérdese que herramientas ya vamos en plural, ¿verdad? Sí, son varias. Ok, entonces, ¿cómo sería esa pregunta? Primero el verbo to be. It. Las opciones del verbo. Disculpe que lo interrumpa. Si es un objeto, es is. Si es más de un objeto, es are. Entonces sería are. Ajá. Are trees. Las opciones serían this,
si es un objeto. Y this si es más de un objeto. ¿Cuál sería? Más de un objeto. Entonces sería la segunda opción, la más larga. Are these? Are these? Ajá. ¿Cómo me dijo la llave? Luego sería el pronombre posesivo. Por ejemplo, si yo soy su compañera de trabajo y usted me está preguntando directamente a mí, mira, estas son tus herramientas. Entonces usted puede utilizar your. Pero si usted me está diciendo a mí, mira, esas son las herramientas de él. Aquí es his. His. O si usted me quiere decir, mira, estas son las herramientas de ella, es her. Ahí dependiendo a quién le haga la pregunta usted. Aquí, entonces, ¿de quién le está preguntando? Her. Are these her tools? Ahí her tiene ya la tools. Pregunta. Are these her tools? Is there tools? ¿Quisiera practicar con otra pregunta o todo bien ahorita? O quizás más adelantito para que los compañeros también practiquen. Ok. ¿Algún otro voluntario que quisiera? A ver, Marilyn, ¿usted tiene algún escenario para hacer alguna pregunta? ¿Quisiera practicar? Sí. A ver. A ver, sería de libros. ¿Es este tu libro? Sería, is this your books? Creo que es verdad. Excelente. ¿Solo es un libro o son varios? Sí. Uno. Ah, excelente. Entonces, is this your book? Excelente la pregunta. La felicito. Gracias. ¿Alguien más quiere practicar otra oración? Néstor y Arnoldo levantaron la mano. Adelante. Es una consulta, sería. Sí, díganme. No sé si también se puede ocupar como una afirmación cambiando el orden del verbo to be. Sí, si usted lo invierte y usted dice, this is your book. Ahí usted ya no está haciendo pregunta, usted está diciéndole, este es tu libro. Y usted solo le dio, invirtió, en vez de decir, is this, lo dijo al revés, this is. ¿A eso se refiere? Sí. Sí, en ese caso, ¿se recuerdan que hablábamos ayer de que para hacer pregunta, invertimos el orden? Primero ponemos el verbo. Pero como dice Néstor, si es una afirmación, primero va el sujeto, el verbo y complemento. Entonces, hay un ejercicio parecido en la plataforma. En ese caso, hagamos el ejercicio. A ver, acá está. Tenemos que completar las conversaciones seleccionando la respuesta correcta. Veamos. En este caso, la primera es espacio. This, aquí ya me dio una pista. This es singular para un objeto. Y si es singular, uso is. Entonces, espacio. This your umbrella? No, it is not. ¿Cuál sería la parte que me falta? Is. Is. Correcto. Is. Segundo. Espacio. This your keys? Aquí ya tengo la pista. This, plural. Are. Correcto. Correcto. Siguiente. Espacio. Are my glasses? They are on the table. How es para decir, para preguntar cómo, where, ubicación, a dónde, when, fechas, cuándo. Where are my glasses? Okay, última. Is this my pen? No.
It's not. Es decir, la primera opción. Yes. Ok, a ver, validemos. Correcto. Son correctas las respuestas que ustedes me indicaron. Entonces, para el segundo ejercicio obligatorio de la sección 2, las respuestas serían redactar is. En la segunda es la primera opción. En la tercera es la segunda. ¿Dónde están mis...? Correcto. ¿A dónde están mis lentes? Ah, están en la mesa. Y en la cuarta es la primera opción. Así quedan las respuestas. Ahora, continuemos ampliando el contenido que ustedes estudiaron en la plataforma. En este caso, conozcamos estas palabras. Estas son para... Usted ya no está averiguando qué era esto, si esto era tuyo. No, aquí ya vamos buscando más información. ¿A dónde? ¿El qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Pronunciación. Where. Si gustan, practiquemos la pronunciación. Where. Where, what, who, when, how, why. Excelente. Entonces, aquí en estas preguntas, usted ya no está, como le digo, usted ya no está averiguando qué era esto. Usted ya no está averiguando de quién es esto. Por ejemplo, ya no está preguntando qué es esto. Ah, estas son herramientas. Ah, ¿de quién son estas herramientas? No. Ya no le está preguntando, ¿son estas tus herramientas? No. Usted está averiguando más información. Dependiendo de la información que usted quiera averiguar, así es la palabra que va a seleccionar. Si quiere saber a dónde, quién, cómo, cuándo, así usted selecciona la palabra. Entonces, esta palabrita siempre va a ir al inicio de la pregunta. Where, what, who, when, how o why va a ir al inicio. Luego, el verbo to be, que ya lo, el que hemos estado el estudiando. WhatsApp. El pronombre, el complemento y el símbolo de pregunta. Entonces, lo único nuevo de que ustedes ya saben es la palabrita where, what, who, when, how o why, que va al inicio. Veamos un ejemplo. Usted quiere saber a dónde están sus llaves, a dónde están sus zapatos, a dónde está su lapicero. Where are my shoes? Where is my cell phone? Volvemos a la misma lógica. Si es un objeto, usted utiliza is. Si son más de un objeto, usted utiliza are. Where are my shoes? Where is my cell phone? De eso va a depender. Entonces, si usted quiere saber, dependiendo de lo que usted quiera saber en la pregunta, es que usted va a seleccionar estas opciones. Hay un ejercicio también en la plataforma que es, por acá está. Es el tercero. El tercero está conectado con esta primera opción, que es where, a dónde. Para a dónde, en la plataforma le muestran esta imagen con la cajita. Es la misma que está en la plataforma. Ahí usted tiene un ejemplo de si algo está adentro, arriba, a la par, enfrente, a un costado, abajo. Entonces, mi sugerencia es que tengamos presente cuál es cada una de esas opciones. In, adentro, in front of, enfrente, behind, atrás, es decir, cada una de estas. ¿Por qué? Porque cuando preguntemos where, la respuesta puede ser cualquiera de estas. Por ejemplo, a usted le preguntan, ¿a dónde está tu negocio? ¿A dónde está tu oficina?
Where is your office located? Y usted ya puede decir, is next to the church. Está a la par de la iglesia. Is behind the Central Park. Está atrás del parque central. Por ejemplo, usted le pregunta a su hijo, ¿a dónde están tus cuadernos? O su hijo le pregunta a usted, papá, mamá, ¿a dónde están mis cuadernos? Usted le puede decir, it's on the table, está encima de la mesa. It's behind the television, está atrás de la televisión. Entonces, mi sugerencia es que practiquemos con estas preposiciones de ubicación porque están muy relacionadas con esta pregunta, where. Y eso le va a servir a usted para completar los últimos dos ejercicios obligatorios en la plataforma. Es decir, el tercero, este. Acá usted tiene que escuchar esta grabación y así va a poder ir respondiendo cada una de las opciones. Y en la cuarta, el último ejercicio, usted va a seleccionar la opción correcta. Escucha la grabación y selecciona cuál es la correcta. Con estas dos, usted termina la sección 2 de la plataforma y ya queda solvente de todo lo que se tenía que completar esta semana. Ahorita, por la hora, ya nos tenemos que desconectar, pero quiero saber si hay alguna pregunta. Teacher. Sí. Could we send the presentation in the group of WhatsApp, please? Ah, sí, claro, con gusto yo se las envío. A ver, Arnold preguntó, are these your tools? Sí, Arnoldo, así sería la pregunta, está bien redactada. Miren, yo les voy a enviar la presentación. Sin embargo, si hay alguna pregunta de que se quedaron en algún ejercicio o la respuesta les sigue saliendo mala, escríbanme. Yo con gusto les apoyo para que no se vayan a atrasar y así tengan todo terminado el viernes a más tardar. ¿Les parece? Ok, teacher. Ok, thanks. Así es. Okay, thank you. Ok, teacher. Thank you. Vaya. Entonces, quedamos hasta acá. Yo les envío la presentación. Cuídense. Buenas noches. Good night, everybody. Bye. Bye, bye, teacher. Bye. Good night, teacher. Bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Descansen mañana. Good night, teacher.